chicas, bueno, les muestro mi almuerzo de hoy. Como saben, las recetas ahora las estoy subiendo a mi TikTok. Y voy a comer estos camarones con esta ensalada y un refresco de tamarindo. Provecho. Chicas, bueno, acabo de llegar de hacer la compra en el Ahorramás y en el Mercadona. Y esto compré en el Ahorramás, que fue esta harina, estos fideos que me encantan de esta marca Gallo, es muy buena. Estos cepillos de dientes que toca cambiar, ustedes cada cuánto lo cambian, yo lo cambio cada 3 meses, los cepillos. Bolsa de basura, estos pimentones que me gustan mucho, azúcar, brócoli. Tengo, no les miento, más de un mes de no comer brócoli. Estos brownies que no los he probado, los quiero probar. Y me compré esta mascarilla de banano para el pelo, no la he probado tampoco. También amoníaco, porque a mí me gusta limpiar el piso con amoníaco y fregasuelos. También este Fairy que me... Trastes que tenía sucios y ya terminé de lavar todas las frutas y las verduras. Hola chicas, bueno, me acabo de duchar. Con estas calores es imposible que no te duches 2 veces. Estoy de tomar y tomar agua y tomar agua, que me tengo que levantar casi a las 3, 4 de la mañana para hacer pis.
Y bueno, acabo de. Bueno, no hace rato ya comí unos deliciosos, exquisitos camarones, que fue lo que les mostré. Como les digo, mi receta está en TikTok. Porque pues me voy a dedicar ahora a subir videos en mi TikTok, pero solo de recetas de cocina. Y a lo mejor en el futuro, pues lo llegué a cambiar, no lo sé todavía. Pero ahora solo va a ser de recetas. Y ahorita me voy a preparar mi almuerzo, me acabo de preparar. Perdón, la cena. Ahora me voy a preparar mi cena. Acabo de preparar el almuerzo de mañana y tengo ganas de comerme como un omelette con frijoles fritos. Tengo ganas de eso. Y pues bueno, sí creo que esta receta también la voy a subir al TikTok. No, no, creo que no, la verdad es que no. Mejor la voy a subir aquí o bueno, me van a ver por mientras la hago. Y pues cómo se ve el omelette. La verdad es que se ve bastante feo porque como solo es un huevo y le eché mucha mortadela, cebolla, tomate y con jugo de tamarindo, dos panes y el ventilador. Así que chicas, espero estén teniendo un buen provecho. Bueno, yo tengo un comedor, ¿no? Que está ahí enfrente. Ahí. Pero me gusta muchísimo comer aquí. Ya me acostumbré, la verdad. Bueno, al inicio comía siempre en mi comedor, siempre ahí. Pero no sé, me gusta aquí porque puedo ver todo. Todo está bajo mi control. Bueno, espero que tengan un buen provecho. Y las veo ahora. Bueno, chicas, me voy a preparar para ya irme a dormir. A ver. Lo tengo aquí. Y bueno, mi rutina de noche siempre es la misma, siempre. Que el brillo para los labios. Esa cosa de ese spray de coco para refrescar la cara. Porque hace. No les miento, de verdad, que aquí en Madrid es un calor seco, horrible, la verdad. Hace un calor horrible, no, no lo aguanto. No sé, que a veces me suele pasar que los labios se resecan. Si no uso esto por las noches, se me secan horrible. Si no uso ese brillo, se me secan horrible. Este calor, este verano me tiene con muchas ronchas, ¿eh? Muchas ronchitas aquí. Bueno, ya se me están quitando, la verdad. Porque me estoy cuidando más la cara también. Pero lo malo es que me están manchando también un poco. No sé si notan por ahí.
Lo malo es eso, que se me están manchando y yo tengo la mala costumbre que nada más me siento un bultito y ya me lo quiero reventar. Me estorba mucho. Me dan ganas de reventarlo, no puedo. No puedo nada más tenerlo así. O sea, no puedo nada más sentir una ronchita porque ya quiero reventarla. El pelo me lo voy a agarrar antes de dormir. Porque como les digo, no, si duermo con el pelo suelto, manejo como león. Así, horrible. No me gusta. Así que solo medio me lo agarro y ya. Y bueno, mis amores, pues espero que estén teniendo una bonita semana, un bonito mes. Y pues nada, espero que estés bien, espero que estén bien, les deseo que estén bien, que se cuiden muchísimo porque el mundo afuera está peligroso. Bueno, sí, está peligroso. Que se cuiden muchísimo, les deseo lo mejor. Buenas noches, porque ya me voy a dormir. Pero si te lo ves en el día, pues buenos días. El día. Y, ay, bueno, se me estaba olvidando mi cota del sueño. Bueno, para dormir. Uso tres nada más. Bueno, depende. En general me despierto tarde, digamos los viernes, los martes, miércoles y viernes me despierto un poco tarde, ¿no? Así que uso cuatro gotas y los sábados también, ya el domingo, ya lo que es lunes. No, perdón, domingo. Jueves ya uso tres. Bueno, y depende también si digamos que me necesitan que vaya más temprano cierto día, pues ya solo uso tres. Y con este calorón que hace. Bueno, el ventilador me ayuda también a despertarme. Este ventilador yo lo programo. Lo programo de 3 a 2 horas. Y ya luego, si me despierto por el calor, pues ya. Me toca volverlo a encender y programarlo. Y pues nada, esta vez sí me despido. Cuídense Porque de mucho. verdad el mundo sí que está pegriloso. Muy pegriloso, de verdad que sí. No, no, en serio, ya, de verdad, sí, el mundo está muy peligroso. Cuídense mucho, pórtense bien, si se van a portar mal, solo con la pareja. Pórtense bien, cuídense mucho. Y pues nos vemos en el siguiente video. Bye.